Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sea condenado. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Los invito ahora a que nos pongamos todos de pie para cantar juntos el Aleluya y escuchar con atención el Evangelio. El más pequeño en el reino de los cielos
es todavía más grande que Él. Hermanos y hermanas, este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos bien, mis queridos hermanos y hermanas, estas palabras que frecuentemente cantemos, lo vamos a cantar ahora mismo, pero porque las palabras y el mensaje, quiero invitarnos todos a meditar un momento en lo que cantemos frecuentemente, lo que creemos. Juntos, como hermanos y hermanas, miembros de una iglesia, vamos al juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos al encuentro del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, como hoy día podemos reflexionar, meditar en cómo caminamos juntos como hermanos, miembros de la iglesia, al encuentro del Señor. ¿Cuántos han caminado hasta estar aquí? Todos. Even if you came in a car, so did some walking, right? Muchos ya han participado, caminado en la procesión, oído, bendecidos, dando honor a la Virgen y celebrando nuestra fe. Todas bendiciones que hemos recibido desde el nacimiento de cada uno de nosotros, la concepción de cada uno de nosotros en el seno de tu mamá, de mi mamá. Y nosotros hemos recibido muchas, muchas bendiciones, tantos por la fe de nuestros padres y abuelos y familias, parroquias. Y muchos han salido de sus casas allá en México, en otros sitios. Y unos sí, han caminado hasta aquí. Hasta hoy día, muchos están caminando hasta este país. Y nosotros caminamos con ellos. Tenemos, porque somos hermanos y hermanas. Caminamos juntos. ¿Cómo encontramos al Señor, mis queridos hermanos y hermanas? Hoy día, en una manera especial, celebrando su madre, la Virgen de Guadalupe, y su visita a nosotros, en Quepeyac, hace casi 500 años. El pueblo mexicano seguro bendecido por esta visita, pero todas las Américas y todo el pueblo de Dios. Y María siempre quiere invitarnos. Mary always wants us to know her son better. María siempre quiere acercarnos, que nosotros acercamos, y Él quiere ayudarnos. Y hoy día, siempre como la Virgen de Guadalupe, nos ayuda, no quiere ayudarnos al encuentro del Señor. ¿Con qué frecuencia, mis queridos hermanos y hermanas, encontramos al Señor en el camino de la vida? Cada día, en nuestras oraciones, esperamos que sí, ¿no? You say your prayers every day, right? La oración, y gracias a Dios, el Padre invitándonos a celebrar a la Virgen como la reina de la familia.
Y en el mundo de hoy, especialmente, tanto los jóvenes, niños, muchachos, muchachas, necesitan el buen ejemplo de su papi, su mami, sus abuelitos, sus tíos, los catequistas, la comunidad de fe, de encontrar a Jesús cada día en la oración. Encontramos a Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, en su palabra. Cada 8 días, ¿no? Levanta la mano si está en la misa, cada no, no tengo que levantar la mano. Mis queridos hermanos y hermanas, qué bueno, qué bonito el orgullo, el amor para la Virgen, para estar aquí en la misa cada año, el 11 y 12 de diciembre. Pero mi querido hermano y hermana, si está solamente en la misa, en la iglesia, el 11 y 12 de diciembre, Dios te extraña y nosotros extrañamos su presencia en el encuentro con Dios, con su palabra, con su cuerpo y sangre en la Eucaristía cada 8 días. Si usted no está asistiendo a la misa cada 8 días, hoy es el día. Haga un compromiso. Como yo, primera vez visitando la Basílica en México como seminarista en la Basílica de la Virgen en Guadalupe, yo tenía un deseo en mi corazón, no entendí por qué, pero quería ir allá. Y gracias a Dios que tenía la oportunidad. Y yo hasta hoy día, it was almost 30 years ago, no, en enero de 1995, creo, 95-96. Como seminarista, y hasta hoy yo puedo ver los peregrinos en camino en sus rodillas. Y ahora yo he aprendido que muchos han hecho una promesa o compromiso. Quiero invitar a todos a renovar el compromiso, a encontrar Dios y su pueblo. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tenemos que reunirnos por lo menos una hora, una vez cada 8 días, para encontrar a Dios, Jesús en su palabra y en su cuerpo, en su sangre y en la Eucaristía. Hoy día, en este domingo, el tercer domingo de alegría, tan bonito y alegre es encontrar a Dios en su paciencia. ¿Qué nos dijo en la primera lectura por el profeta? ¡Ánimo! ¿Cuántos en el mundo de hoy necesitan oír esta palabra de Dios? ¡Ánimo! ¡Alégrense! Sí, la vida es dura, difícil, sufrimiento, dolores, problemas, preocupaciones. Pero desde el profeta, la Virgen también nos dice, como dijo Juan Diego, no te preocupes, no tengas temor, confía en Dios. Estoy aquí, quien es su madre. En la segunda lectura, everybody know what God said in that second reading, right? Todos nosotros estamos así, nadie necesita correr esta palabra. ¿Qué dijo? Sean pacientes. Ok, también, bueno. Todos aquí muy pacientes. La casa, ¿sí? ¿Es fácil tener paciencia siempre? No, no es fácil. Paciencia y perseverancia. Como yo le he compartido muchas veces, creciendo como hijo de inmigrantes, yo no aprecié hasta que conocí la comunidad inmigrante de México, de Ecuador, de la República, de muchas comunidades y países, conociendo en Brooklyn, Queens, primero como sacerdote, y ahora que no es de Dios, así es. La comunidad inmigrante nos enseña la paciencia y la perseverancia. Y Dios nos habla hoy. Sean pacientes. Hang in there, don't give up. Seguir adelante. Dios quiere hablar al corazón de cada uno de nosotros. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando.
¿Qué, cómo fue el camino con caminando con Jesús hoy? ¿Qué nos dijo? ¿Puede imaginar, hermano, hermana, si usted era uno de los amigos de Juan el Bautista y posiblemente aquí tienen un miembro de la familia del cárcel, encarcelado? Estaba Juan Bautista en el cárcel, pero pidió a unos amigos, discípulos, ir a Jesús y preguntar: ¿tú eres el Mesías? Tenemos que esperar. Y el gozo, la alegría de Dios, Jesús seguro son una sonrisa grande. Vaya y diga a Juan: los sueltos vuelan, los cojos andan, las pobres tienen la buena noticia. Y entonces empezaba a caminar y Jesús quiere hablar a ti y a mí. Hablaba sobre Juan el Bautista y entonces habló de ti y de mí. What did he say about John Baptist? ¿Qué dijo sobre Juan el Bautista? No hay ninguna persona nacida de mujer mejor que Juan el Bautista, pero el más o la más pequeña en el reino de Dios es aún más de él. Somos hijos y hijas de Dios. Amén. Tenemos que encontrar con nuestro Dios de amor, que nos ama tanto, que nos mandó su Hijo y nos ama tanto que Jesús nos mandó, nos regaló su Madre María Santísima. Vamos caminando al encuentro del Señor. En unos momentos vamos a coordinar la vida. Todos estamos en camino, hermanos y hermanas. Y como María visitaba hace 500 años en Tepeaca o Juan Diego, nosotros podemos tener el mismo encuentro con la Madre de Dios, la Virgen de Guadalupe, escuchando sus palabras: estoy aquí, ¿quién es su madre? Y aceptando la invitación, no solamente para oír las palabras, pero tener este encuentro con la Madre de Dios y con nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estén animados para prepararnos para la Navidad, para dar gracias a Dios cada día en oración, encontrando nuestro Dios, como cantamos en otro canto. Podemos encontrar Dios hoy día, mis queridos hermanos y hermanas, en celebrar la Virgen de Guadalupe. Todos nosotros podemos ir y estar con Juan Diego en oír su voz en este encuentro. Como pedimos esa ayuda de María Santísima, invitándonos al encuentro con Jesús, especialmente en la Eucaristía, en la Santa Misa, como cantemos: mientras recorre la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Vamos a coronar su imagen al encuentro del Señor. En preparación para la coronación de la Virgen de Guadalupe como reina de la familia, le pido a los mariachis que canten una canción a ella en preparación para esa coronación. Y le pido a los niños que van a cantar que se acerquen aquí delante.
rodillas, los que puedan, los invito a que se pongan de rodillas. También las personas que están abajo, ustedes pueden ver por la pantalla la coronación. Si pueden, también se pueden poner de rodillas. Les pedimos que se corone en nuestra familia, en nuestro corazón. Querida Virgen de Guadalupe, hace 25 años llegaste del Tepeyac a nuestra parroquia de Holy Trinity. Llegaste de la forma más humilde y sencilla. Llegaste para quedarte. E hiciste tu morada entre nosotros. Gracias, Madre, por tu amor, fidelidad y protección en estos 25 años. Gracias por todo. Todo te lo agradecemos de corazón y queremos atarnos a ti con un amor entrañable. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin ti, sin tu cuidado y protección maternal? Durante estos 25 años, tú no te cansas de repetirnos las palabras que dirigiste a Juan Diego. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgencita de Guadalupe, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de tus hijos. Aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste, fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. Míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús. Y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la reconciliación que trae paz al alma. Santa María de Guadalupe, Madre de Dios y Madre nuestra, por manos del obispo te queremos coronar como reina de la familia. A partir de hoy, tú tienes las riendas de nuestras vidas. Recibe la corona y corónate en nuestra familia. Queremos ofrecerte eterna gratitud y consagrarnos a ti con indiviso amor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo.
Oh Madre de bondad. Oh Madre de bondad. Guárdame. Guárdame. Defiéndeme. Defiéndeme. Y utilízame. Utilízame. Como instrumento. Presento. Y posesión tuya. Posesión tuya. Amén. Amén.